Me les bendiga en esta noche. Estoy feliz de estar con ustedes y poder compartir eh, como decía el pastor, pues he estado compartiendo del frío con ustedes. Yo quise traer de allá de Miami calor y me di cuenta, le decía a los hermanos esta mañana cuando dábamos la clase, que me di cuenta que cuando salí de Miami en el avión, como a mediados de camino el calor dijo, "No, no, yo para allá no sigo." Regresó para Miami y me dejó solo. Y acá vengo a disfrutar el frío con ustedes. Eh, me siento feliz, mi nombre es Juan Valdés, soy pastor en la ciudad de Miami, del Centro Evangélico. Eh, les mando un saludo de parte de nuestra congregación. Eh, siempre que uno sale a compartir la palabra, ellos se quedan orando. Eh, que Dios unja nuestros labios, que Dios bendiga nuestra labor. Eh, es una congregación que amo y sirvo con todo corazón. Eh, y Dios, pues, mi esposa y yo pastoreamos y ella me es increíblemente eh, útil en la obra del Señor también. Y pues estaremos, yo estoy por acá, ella está por allá trabajando y ambos estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Me siento feliz de estar con ustedes, como les dije, aunque hoy es un día un poco triste para mí. Eh, hoy, hace, hoy hubiese cumplido mi suegro, eh, que era como mi segundo papá. Mi papá murió cuando yo era bastante joven y mi suegro fue mi pastor, mi padre espiritual y mi padre material también. Por muchos años me ayudó y me encaminó y me discipuló. Y me, me enseñó tanto del ministerio. Hace cinco años partió con el Señor. Y hoy hubiese sido su cumpleaños número 87. Pues es un día que lo recordamos con un poco de tristeza. Aunque Él está mejor que nosotros. Él está gozando de la presencia de su Rey, de su Salvador. A quien sirvió por más de 40 años. Entonces, eh, su corona hermosa ya la ganó. Y ya creo que se le devolvió también al Señor. Para gloria de Él. Nosotros en esta tarde quiero compartir con ustedes un tema en esta noche que, que Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes. Eh, es el tema que se llama atravesando los valles. En la vida nosotros enfrentamos situaciones difíciles, todos. Y llamamos esas, esos tiempos difíciles, le llamamos los valles. No es que nosotros hayamos inventado ese término de valles. La Biblia o sea, contiene muchos valles. Y estos valles siempre son asociados con tiempos difíciles. Y en contraste, los montes representan esos tiempos de victoria y de absoluta eh, eh, gozo y alabanza y, y esos tiempos buenos que tanto necesitamos y que tanto anhelamos. La Biblia habla de los valles, pero los valles no son lugares agradables. Son lugares por los que tenemos que pasar, pero no son agradables. La Biblia habla del valle de la turbación en el libro de Josué, el valle de lágrimas en el Salmo 84, el valle de la matanza en Jeremías, el valle de los gigantes, el valle de basura y desperdicio. En Joel capítulo 3 habla del valle de la decisión. Lo bueno es que nuestro Dios es Dios de los valles, igual que Dios de los montes. Mire, los enemigos de Israel se equivocaron. En una ocasión muy jocosa, en una historia muy jocosa, en Primera de Reyes, los enemigos de Israel estaban diciendo, no, los, el pueblo de Dios siempre gana sus batallas cuando está en el monte. Porque el Dios de ellos es Dios de monte. Deja que desciendan aquí al valle a ver si van a ganar una batalla. Y Dios le dijo a su pueblo, desciendan. Y les dio una batalla rotunda. Y desde ese momento dice el versículo que Dios es Dios de los montes. Y Dios de los valles. El valle en el que vamos a estar meditando hoy es un valle que es quizás uno de los más oscuros y los más difíciles de pasar, pero también uno de los más conocidos. Y es en el Salmo 23, y le invito a que abra sus Biblias, donde encontramos encapsulado en un salmo precioso un viaje, una jornada por el valle de la sombra de la muerte. Salmo 23. Yo sé quizás usted se lo sabe de memoria. No lo lea de memoria, por favor. No lo diga de memoria. Véalo ahí en las escrituras para que lea conmigo esas palabras. Dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pueden tomar asiento, mis amados. Quiero comenzar hablándole de las características de los valles. ¿Cómo son los valles? Quizás usted llegó aquí en esta noche y usted está atormentado. Quizás usted está viendo este programa. Quizás usted eh, eh, se ha conectado con nosotros y usted está atormentado. Algo está pasando en su vida. Una crisis, un problema, una preocupación. Y usted le ha estado pidiendo al Señor, Señor, ¿qué hago? Señor, no entiendo. Padre, háblame. Dios mío, ayúdame. Y en este momento, en, este, en esta noche, Dios me ha enviado a mí con una palabra para ti. Esa petición que tú tienes delante de Dios, de que Dios te ayude en esta situación, que tú no entiendes por qué te está pasando, que tú no, no sabes ni qué hacer, Dios me ha mandado a explicarte lo que Él quiere que tú entiendas sobre lo que está pasando en tu vida. Y si estás aquí en esta noche y todo anda bien, estás en el monte de la victoria, es bueno que entiendas los que vamos a ver en esta noche, porque a todos nos toca pasar por los valles en la vida. Para que cuando se vuelva a aparecer un valle en tu vida, sepas exactamente cómo responder y qué es lo que tienes que hacer. ¿Cuáles son las características de los valles? Número uno, los valles son inevitables. Me gusta que la fe cristiana y Jesucristo habló con tanta transparencia y tanta honestidad con sus discípulos para que nadie estuviese engañado. Jesús les dijo, cuando se estaba despidiendo de ellos en el Evangelio de Juan, les dijo, en el mundo tendréis aflicción. Juan 16, Él no, él no les mintió, Él no les dijo que iba todo iba a salir bien, que siempre iban a, fe, a, a ser felices, Él no anda con esas enseñanzas extrañas de, de una secta que hay por allá por Miami, yo no sé si por aquí ha llegado, que se llama para de sufrir. Que para ellos, pues la vida cristiana, cuando tú te entregas a Cristo ya no sufres más. Jesucristo fue honesto con sus discípulos. Les dijo, en este mundo ustedes van a sufrir aflicción. Es inevitable. Ahí no termina el versículo, ¿no? Les dice, confiad, porque yo he vencido el mundo. Esas aflicciones no te van a destruir, pero entiende que son inevitables. En otra ocasión, en el Sermón del Monte, Jesús les hace una analogía a su audiencia muy conocida, de la cual que seguro hemos escuchado muchos mensajes, sobre edificar una casa sobre la roca o sobre la arena. Pero lo que quiero que se dé cuenta es que la tormenta llega. No importa dónde la casa está edificada, la tormenta llega. Los vientos soplan, las olas dan duro, golpean contra la casa. Eso es inevitable. Entonces, no se siente a pensar, ¿y por qué me pasó esto a mí? No le pida a Dios que, que te libre de todos los valles. Los valles van a venir. Las dificultades van a llegar a nuestra vida. Lo segundo que quiero que entendamos de los valles es que no solo son inevitables, sino que son impredecibles. Impredecibles. Usted no puede planificar en su agenda cuando usted quiere que llegue el tiempo malo. Usted no puede decir, no, no, esto no puede pasar hasta el martes por la tarde, que es que tengo el día libre. No, 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 yo no me puedo enfermar hasta el mes que viene, este mes no me puedo enfermar. No podemos planificarlo. Son completamente impredecibles. Hoy puedes estar descansando en lugares delicados, junto a aguas de reposo. Hoy puedes estar en victoria, hoy puedes estar cantando y danzando al Señor por las, las maravillas que ha hecho en tu vida. Y en un instante puedes sumergir al valle. En un instante puedes ser lanzado al valle. Es tan fácil, hermanos. Una llamada telefónica de cabeza al valle. Un accidente, una visita al médico, una conversación con alguien, una carta que te llegue por correo. Es tan fácil entrar en los momentos difíciles en nuestra vida porque son completamente impredecibles. Tercero, los valles son imparciales. Imparciales. Es decir, los tiempos difíciles le llegan a los ricos y a los pobres. A los grandes y a los pequeños. A los cristianos y a los impíos. A todo el mundo le llega el tiempo difícil. La misma analogía de Mateo 7, les repito. El viento sopló y la tormenta llegó y las olas golpearon la casa que estaba sobre la roca, al igual que la casa que estaba sobre la arena. Los resultados son diferentes, obviamente, pero ambos fueron golpeados. Ambos recibieron el ataque. Pedro lo dice de otra manera, Pablo también. Todos hablan de esto. No te preocupen, ¿por qué a mí? No, le, no te preguntes por qué me está pasando esto a mí. Le pasa a todo el mundo y tú no eres especial. Ni yo tampoco. A todos nos llega ese día. Hemos visto que los valles son inevitables, son impredecibles, son imparciales, también son temporarios. Los valles no son eternos, son temporarios. Le llamó, Pablo le llamó una leve tribulación momentánea. ¿Qué palabra, qué, qué selección de palabras más interesante? Leve tribulación momentánea, temporaria. Pedro lo dijo de esta manera: Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Entiéndeme que saber que los valles son temporarios nos ayudan a poder soportarlos. Nos ayudan, nos dan esperanza. El que no tiene esperanza no puede soportar la dificultad. Muchas personas se quitan la vida. O por lo menos intentan contra su vida cuando llega el tiempo difícil a su vida y no ven una salida, no ven dónde salir. Pero cuando usted y yo sabemos que hay salida, cuando usted y yo sabemos que son temporarios, cuando usted y yo sabemos que no van a durar para siempre, eso nos da fuerza para resistir. Eso está comprobado, mi amado. Hay un experimento muy famoso que se hizo en una universidad americana hace muchos años atrás. Que nos da esa misma lección. Estos científicos querían hacer un, un experimento para ver el tema de la determinación, la resistencia, la esperanza en tiempos difíciles. Y mandaron a traer ratas grandísimas para el experimento, ratas noruegas. Las ratas noruegas no parecen ratas, parecen perros. Son grandes, fuertes, robustas, musculosas. Esas son las que necesitaban. Y tomaron y separaron las ratas en dos grupos. Y el primer grupo lo metieron en una tinaja de agua, de la cual no podían salir. La única manera de vivir era nadar o se ahogaban. Y esas ratas robustas empezaron a nadar y a nadar y a nadar para no ahogarse. Mientras tanto los científicos estaban midiendo el tiempo. ¿Cuánto tiempo podían resistir esas ratas? en ese tanque antes que se rindieran. Óigame, pasaron horas, horas, casi 12 horas antes que empezaron a rendirse las ratas. Esa era la medida que ellos necesitaban para comenzar su experimento. Sacaron ese grupo de ratas y trajeron el grupo de ratas frescas que no sabían lo que les esperaba y las metieron en el mismo tanque a nadar. Y ya sabían que 12 horas era la resistencia. Entonces, a las 11 horas y media de estar nadando, sacaron las ratas del tanque por un minuto, 60 segundos. Óigame, después de estar nadando 11 horas y media, 60 segundos no es nada. Pero las sacaron 60 segundos y después las volvieron a meter en la tinaja. Y empezaron a medir el tiempo. Pasaron las 12 horas y 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 horas nadando sin parar las ratas. Y dice: ¿Cuál es la diferencia entre una rata y otra? En un minuto no te da 13 horas más de resistencia. La diferencia es que las ratas pensaban en su mente: si aguanto un poquitico más, me vuelven a sacar. Si aguanto un poquitico más, me vuelven a sacar. Como ya las habían sacado una vez, tenían esperanza de que las volvían a sacar. Y esa esperanza les dio el doble de la resistencia del primer grupo. Y la lección para nosotros es obvia. ¿De cuántos valles no te ha sacado el Señor? De cuántas situaciones, si somos honestos y reflexionamos en nuestra vida, de cuántas situaciones no nos ha sacado el Señor. Y si Dios te sacó una vez, ¿sabe una cosa? Te va a volver a sacar. Y si Dios ya vino al rescate en una ocasión, ¿sabe una cosa? Te, lo va, te va a volver a rescatar. Y si eres un nuevo creyente y estás pasando tu primer valle con el Señor, lo que te digo es que no te rindas. No te rindas, que los valles son temporarios. Dice la palabra que Dios nos ha, no nos ha dado a nosotros. Prueba mayor que la que podamos resistir. Dios no va a permitir que esta tribulación en tu vida te destruya. No lo va a permitir porque tú eres un hijo de Dios. Ahora, los valles también tienen propósito. Otra característica de los valles es que tienen propósito. Sabe una cosa, la fe se forma y se fortalece en los valles. Ahí es donde crecemos. Ahí es donde nos fortalecemos. Nadie forma su carácter sentado frente a un televisor, mirando una película y comiendo rositas de maíz. Ahí no se fortalece el temperamento y el carácter de nadie. Es cuando estamos pasando por el valle que somos fortalecidos. Pedro mismo lo dijo, cuando dijo que por un poco de tiempo tenéis que ser afligidos si es necesario en diversas pruebas, ¿qué dice? Para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego, ¿qué le pasa a tu fe? Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba de nuestra fe es el fuego. Pero no es el fuego que consume. El fuego consumidor está reservado para cierto sector. Este es un fuego purificador. Este es el fuego de la zarza que ardía y no se consumía. Este es el fuego que Dios permite que llegue a nuestras vidas para quemar aquellas cosas que a Él no le agradan en nuestra vida. Y ahí es donde Dios nos purifica. El valle es donde Dios nos santifica. Mire, entienda un principio que quizás no le guste, pero es, ver, es verdad. A Dios le preocupa más tu santidad que tu felicidad. A Dios le preocupa más tu santidad que tu felicidad. Dios no está tan preocupado porque tú te sientas con, cómodo o confortable. Dios quiere verte crecer. Dios quiere verte madurar. Y en los valles es donde acontece eso. En las pruebas, en las dificultades. Pero, y, y puedes ir a la Biblia y te puedo dar mil ejemplos en esta noche. Daniel. Daniel, por cualquier evaluación que tú le puedas hacer, miriéndolo con cualquier vara que lo mida, era un hombre de Dios. Óigame, había que, que quitarse el sombrero, como decimos delante de daniel un hombre que oraba tres veces al día un hombre que no propuso no contaminarse con la poción de rey un hombre que vivía lo que predicaba lo que creía dependía del señor y tenía la gracia de dios en su vida y un día con todo lo bueno que era un día se encuentra en un foso de leones y entiende algo daniel no hizo nada diferente para ir al foso hizo lo que siempre había hecho lo que cambió fue la ley y lo que siempre ha hecho hoy, que era legal, mañana se convirtió en ilegal. Pero él iba a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y terminó en el foso de los leones. No piense ni por un momento que Daniel estaba tranquilo en el foso de los leones, durmiendo como un niño. Daniel era un ser humano como usted y como yo. Yo estoy seguro que en el foso de los leones no, no pegó una pestaña en la noche entera. Estoy seguro que los ojos los tenía así y no se movía. Por miedo a que lo fueran a morder. Y orando, Señor. Ciérrale la boca. Ciérrale la boca. Ciérrale la boca. Quítale el hambre, Señor. Que yo, no, que yo no sea aperitivo a ellos, Señor. Que no me vean a mí como un pernil, Señor. Padre, por favor. Me imagino que fue una noche difícil. Pero cuando sacaron a Daniel del foso al día siguiente. Y esos leones no lo habían tocado. ¿Qué usted cree que le pasó a la fe de Daniel? Óigame, si Daniel entró con fe así, ¿cómo salió del foso de los leones? Con una fe así. ¿Quién le hace un cuento a Daniel? De que Dios es un Dios que libra de los valles. ¿Quién le hace un cuento? ¿Y qué de los jóvenes, los tres amigos de Daniel? Que son valientes, que son hombres de Dios, que le dicen al rey, no vamos a adorar a tu estatua. Si Dios puede librarnos, y si no nos libra de todas maneras, no lo vamos a hacer. Hombres de valor, hombres de principio, hombres de pantalones, parados frente a un rey poderoso de todo el imperio. Y ellos diciéndole, nosotros obedecemos a Dios y a ti no nos vamos a postrar. Y el rey se enfurece y los tira al, al, al horno de fuego. Y caen en el horno y se dan cuenta que no se están quemando. Y cuando miran así, ven que hay en el medio del horno de fuego está alguien con ellos. Y cuando se dan cuenta que no se están quemando, salen del horno de fuego. ¿Qué usted cree que le pasó a la fe de esos muchachos en el horno de fuego? Si el horno de fuego no los atemorizó y en el horno de fuego Dios los libró, ¿quién le mete miedo a esos muchachos? ¿Quién le hace un cuento a esos muchachos? Del poder de Dios. La fe crece en los valles. En las dificultades es donde nos fortalecemos, es donde establecemos. Ahí te das cuenta que de lo que tú no pensabas que podías hacer, lo puedes hacer. Con la ayuda del Señor. Ahí te das cuenta que lo que para el hombre es imposible, para Dios no es imposible. Ahí te das cuenta que cuando el mundo está desesperado, tú puedes estar tranquilo porque tú sabes en quién tú has creído. Y no te dejará ni... Te desamparará y no se adormecerá el que te guarda. Entonces, los valles tienen propósito. Y el propósito es de fortalecernos, pulirnos, santificarnos, edificarnos y mostrarnos la fidelidad de Dios. Entiende que a nadie le gusta que lo tiren en el horno de fuego y nadie quiere ir a parar una noche con los leones. Tú y yo, si nos dan a escoger, nosotros no escogemos los valles. Señor, yo confío en ti, tranquilo, déjame en la montaña a mí, que yo confío en ti. A mí no me tienes que probar, yo estoy bien. Pero es que ahí es donde crecemos. Ahora, esas son las características de los valles: son inevitables, son impredecibles, son imparciales, temporarios y tienen un propósito. Ahora, ¿qué hacemos cuando estamos en el valle? Son es lo segundo que quiero ver en esta noche. ¿Qué hacemos cuando estamos en el valle? El salmista nos da buenas pautas de lo que tenemos que hacer. Lo primero que dice que cuando entremos en el valle de la sombra de la muerte, dice, no temeré mal alguno. Lo primero que tienes que hacer es no temer. No desalentarte. Y fíjate que esto es algo que tú y yo escogemos. Usted dice, no, pero es que me da temor, yo no lo puedo controlar. Si sí lo puedes controlar, el salmista está diciendo: Yo escojo no temer, no temeré, no temeré, porque yo sé quién está conmigo. No temeré, no temeré, no temeré. Me encanta como lo dice el salmo 27, me encanta. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mi enemigo para comer mi carne, ellos trocaron y cayeron. Aunque un ejército entero acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante una guerra entera contra mí, yo estaré confiado. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! Entre situaciones adversas y difíciles y una confianza absoluta en Dios. No temeré, no temeré, no temeré. Mi amado, no puedes darle la vuelta. No, no hay cómo salirse del valle. Tienes que atravesarlo. No le huyas al valle. No le trates de brincar por encima, por debajo, por el lado. No le dé la vuelta. Tienes que atravesarlo. Tenemos que pasarlo. Pero lo segundo importante es, no temerás, pero tampoco se te olvide que Dios está contigo. Dios está contigo. No temeré porque tú estarás conmigo. Nunca, mi hermano, pasarás el valle solo. Entiende que si tú eres un hijo de Dios y estás pasando por una situación difícil, tú no estás solo. El Señor está contigo El Señor te guarda y te protege Mira me encanta como lo dice Isaías Otro de esos preciosos pasajes Dice Isaías 43 Cuando pase por las aguas ¿Qué dice? Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama arderá en ti Porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu Salvador. Wow, esas son palabras. Cuando esa palabra y esa promesa vienen de parte de Dios, usted puede estar tranquilo. Porque Dios es fiel hasta el día de hoy, no ha dejado de cumplir ninguna de sus promesas. Dios es fiel. El problema es que no hemos entendido el Salmo 23. Usted sabe que hay versículos que leemos y los saltamos, como que no lo entendemos mucho y lo corremos y no ni el caso le ponemos. El Salmo 23 tiene una frasecita ahí que no la hemos entendido. Muchos. Dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Y eso qué cosa es? Eso lo leemos y seguimos como del paso, como ni caso le ponemos a esto. ¿Qué está diciendo el salmista? Vea lo visual aquí, ayúdeme. Hay un cuadro bien pintadito aquí para nosotros. Dice el salmista, tú estás entrando en el valle de la sombra de la muerte. Rodeado de enemigos que quieren destruir tu vida. Que andan con un cuchillo en la boca. Listo para atacarte. Pero no temas. Dios está contigo. Y como Dios está contigo, ¿sabes lo que hace Dios? Abre una mesa de esas portátiles que venden en Hondipo. Te pone una comida bien preparadita y te dice: Siéntate a comer. Come ahí, tranquilo. ¿Quién puede comer así? Piénsalo, ¿quién puede comer así? Rodeado de enemigos que te quieren matar, con el cuchillo en la boca, que echando humo por los oídos, que nada más que están esperando. Y tú te vas a sentar a comer. Se te hace un nudo aquí en el estómago que no puedes ni tragar. A no ser que tú sepas algo: que Dios está contigo. Este es el visual que Dios quiere que tú veas en este salmo. Siéntate a comer. Que al lado tuyo está parado Jehová y diciendo, a ver, ¿quién quiere? Tírese el que quiera. A ver, ¿quién toca David David? ¿Usted cree que alguien va a tirar? Cuando Dios está parado al lado tuyo diciéndote, a ver, ¿quién se tira? Que este de los míos y va a comer tranquilo y nadie lo va a tocar. Y a ver, ¿quién, quién se atreve? Mire, es que les voy a hacer una, 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 una historia, una anécdota verídica de mi vida para que usted vean cómo esto funciona. Cuando yo estaba en el cuarto grado Que era un muchachito Me acuerdo un día Que en la cafetería Un compañero de clase me pidió Que yo le diera a él el pan mío Porque él quería tener dos panes Y yo le dije que no Que a mí yo me quiero comer el pan mío Si él me daba el de yo me lo comía también Ah pues no le gustó la respuesta Y me dijo mira Te voy a pegar después que termine la escuela I'm gonna beat you up y el muchacho era grande. Y yo dije: hay tremendo problema que me he buscado yo aquí ahora. Y en ese momento, pensando: ¿y qué hago? ¿y qué hago? Yo no quiero fajarme con este muchacho. ¿Este muchacho me va a matar? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Uy, se me prendió el bombillo. Yo tenía un primo en el sexto grado, el doble del tamaño de nosotros, ahí en la escuela también. Y dije: Ah, ya lo sé. Cuando sonó la campana, salí corriendo para donde estaba mi primo y le dije, primo, ven conmigo, que hay un muchachito que me quiere pegar. Y mi primo era muchacho, grandísimo, fuerte. Y si mi primo, ah, tranquilo, que yo voy contigo y no se va a hacer nada. Entonces ya, con mi primo al lado, salí por la puerta de frente de la escuela. ¿sí? Y por allá estaba el muchacho y le sonreí como diciendo, ¿Y, qué vas a hacer? y mi primo al lado, mirándolo serio, no me pegó, ni se acercó, se dio media vuelta y se fue. Yo me sentía tranquilo y seguro porque con mi primo al lado ¿quién me va a tocar? ¿Qué hacen tus hijos cuando tienen temor si tienes niños pequeños? No se agarran de la pierna tuya. Cuando un bebé tuyo se te agarra de una pierna, ¿está seguro? ¿Quién te lo toca? ¿Quién te toca a un hijo agarrado escondiéndose tras de una pierna tuya? Nadie te lo toca. Ahí está seguro. Tiene tu completa protección y él lo sabe. Y esa es la imagen que Dios quiere que nosotros veamos en este salmo. Que cuando estás pasando por el valle, al lado tuyo está el ángel de Jehová. Jehová de los ejércitos. ¿Quién se va a meter contigo? No tienes por qué temer. Él está contigo. Y el secreto de la tranquilidad y el secreto para poder sentarte a comer tranquilo. Está ahí también en el versículo. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. ¿Y qué está diciendo el salmista? Me siento a comer y tú me llenas de tu Espíritu Santo. Unges mi cabeza con aceite hasta que rebosa. Me das una llenura de esa sabrosa del Espíritu Santo que quedo tranquilito. Con paz en mi corazón, no tengo temor de nada. Lo que tengo que de cantar y de saltar y de brincar y de correr, porque siento el poder de Dios. Y ese sentado en esa mesa y los enemigos rodeándole, y él lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de tranquilidad, con Jehová parado al lado de él, se comió tremendo banquete y sin apuro y tranquilo, y nadie le pudo hacer nada. Acuérdate que tú no estás solo, que Dios está contigo. Y lo último que tienes que hacer, no solo no te desalientes, no temas, acuérdate que Dios está contigo y busca la guianza y la protección de Dios. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ambos instrumentos son importantes. El pastor de ovejas en los tiempos bíblicos, Andaba con dos palos, no con uno. Una vara y un callado. Y con la vara corregía a las ovejitas. La vara era para, mira, pau, pau. Para corregirlas. Y el callado, el Mishena, era para dirigirlas. Para. Moverlas hacia un lado, hacia el otro, para dirigirlas hacia donde las quería llevar. Para rescatarlas cuando se caían en un hoyo. El callado era el que tenía la curva en la punta y con agarraba la pierna y levantaba la ovejita si se caía en un hoyo. ¿Qué dice el salmista? Que ambos instrumentos me infunden aliento. Y dice ¿cómo así? ¿Cómo así? Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas le librará Jehová. Cuando buscamos la guianza de Dios, Él nos libra de las muchas aflicciones. ¿Cómo, cómo trae aliento a tu vida la vara? El paupau -pau trae aliento. ¿Sí? ¿Sí? Sí lo trae. Porque si tú entiendes que Dios al que ama disciplina e instruye y corrige a aquel que toma por hijo, entonces ser corregido es saber que tú estás en buenas con Dios, que Él es tu Padre, y que Él está cuidando de ti y que te está corrigiendo y te está enseñando. Tenemos que buscar la corrección de Dios y tenemos que buscar la guianza de Dios. Tenemos que dejar que Dios nos corrija para evitar todos los valles que sean posibles. Porque hay veces que Dios, el valle no está en el plan de Dios para nosotros y nosotros nos metemos de todas maneras. Y Dios nos tiene que corregir y decir, por ahí no, eso no lo vuelvas a hacer. No hagas eso más. La corrección de Dios viene. Y la guianza de Dios. No des un paso en tu vida sin buscar la guianza de Dios para tu vida. Quiero que entienda algo. Le hablo ahora como pastor, porque yo no los conozco a ustedes. Yo conozco a mi congregación. Y como pastor les digo: Que la vara y el callado que Dios ha puesto en tu vida. Son los pastores y los líderes de tu iglesia. Están ahí como varas y callados de parte de Dios para corregirnos y para dirigirnos y ayudarnos a encaminarnos por donde Dios quiere que nosotros caminemos. Y Dios le da al pastorado y le da a los líderes de la iglesia la visión, la sabiduría, las palabras. La revelación que ellos necesitan para guiar a la Grey. ¿Sabe una cosa? Nosotros los pastores somos responsables por las ovejas. Y Dios nos va a llamar a cuenta a nosotros por las ovejas de nuestro prado. Pero, tristemente, teniendo pastores, muchas veces nosotros no buscamos ni la guianza, mucho menos la corrección. La experiencia mía y de otros pastores que yo conozco Es que cuando uno corrige a alguien Se van de la iglesia En vez de aprender, en vez de dejarse corregir En vez de entender que hay una intención De ayudarlos y de amarlos Para que no cometan los mismos errores Se disgustan y se van Esa gente nunca aprende, esa gente anda De cabezazo en cabezazo en cabezazo Y nunca aprende Y a la hora de tomar decisiones Muchas veces los pastores somos los últimos que nos enteramos de las decisiones que toman los miembros de nuestra iglesia. Cuando debemos de ser los primeros para orar contigo y, y pedirle a Dios dirección y darte un consejo sabio. Te puedo dar muchas historias, no te voy a dar ninguna, pero te puedo dar muchas historias de personas que por no buscar un consejo pastoral han tomado muy malas decisiones. Decisiones que han resultado en la pérdida de sus negocios, en la pérdida de su familia, de su hogar, en la, en la pérdida de hijos, en la mire, cuando usted toma decisiones a lo loco, sin consultar a Dios, sin buscar lo que el callado y la vara que Dios ha puesto en tu vida te dé la dirección. Mire, usted no tiene que hacer lo que el pastor te dice, pero por lo menos pregúntale. Por lo menos escucha la opinión del hombre de Dios que está en tu vida. O sea, la mujer de Dios que Dios ha puesto en tu vida para guiarte. Para ahí están, para eso están. Hay un refrán entre nosotros los cubanos que dice que el que no escucha consejos no llega viejo. Y es una grande realidad. Aprenda a, a tomar ventaja. Aprovechese de que Dios ha puesto una vara y un callado en su vida y búsquenlos. Búsquenlos para tomar decisiones grandes en su vida, para que junto a ti en oración puedan apoyarte en tus decisiones y no resulte en un fracaso. Termino con esto en esta noche. Termino con esto. Hemos visto las características de los valles. Son inevitables, impredecibles, imparciales, temporarios y tienen un propósito. Y cuando estás en el valle, no temas. Dios está contigo, no se te olvide. Y busca la guianza y la protección de Dios. Vea conmigo el Salmo 121. Y cerramos con ese Salmo. Salmo 121. Uno de mis salmos favoritos. Salmo 121. Quiero que noten algo que quizás no se habían dado cuenta hasta ahora. ¿Cómo comienza el salmo? Alzaré mis ojos a los montes. ¿Dónde tienes que estar tú para alzar los ojos a los montes? En el valle. Si vas a alzar los ojos es porque estás abajo. Alzaré mis ojos a los montes. Es decir que cuando yo estoy en el valle, ¿dónde tengo que buscar el socorro? En los montes. Hacia arriba, a, a los tiempos de victoria. Alzaré mis ojos a los montes, buscando que socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vino o viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene mi socorro? De Jehová. El Dios de los montes también es el Dios de los valles. No dará tu desbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá. El que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha El sol no te fatigará de día Ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida Y tu entrada Desde ahora Y para siempre En esta noche Dios te te dijo lo que tú querías saber. ¿Por qué estás en esta situación? Ya entiendes. ¿Qué tienes que hacer? Ya sabes. Eso no quiere decir que es fácil. Es durísimo. Todos lo sabemos. Yo sé lo que es estar en el valle de la sombra de la muerte. Yo sé lo que es estar en una situación bien, 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 bien difícil. Donde uno no, casi no puede dormir, donde uno pasa llorando, donde uno no sabe ni qué hacer, donde tan fácilmente uno se desespera. Pero a Dios le preocupa y le interesa y tiene compasión de ti. Dios ve tus lágrimas y Dios las quiere enjugar. Dios quiere como padre tirarte un brazo por encima y decirte, tranquilo que yo estoy contigo. Tranquilo que esto también pasará. Tranquilo que tú vas a salir de esto y tú ves, tu fe va a crecer. Tranquilo que cuando tú salgas de esta situación, tú vas a conocer a Dios como nunca lo habías conocido. Más íntimamente, más de cerca. Y tu fe va a ser fortalecida. Tu fe va a ser fortalecida.